el candidato del PAN sobre anulación sí o no en Coahuila. Nos comenta Isaías Robles, que conversó con él. Adelante, Isaías. Gracias, Carmen. Efectivamente, Guillermo Anaya, quien representó al Partido Acción Nacional en los comicios para renovar la gubernatura de Coahuila, advirtió que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no anula esos comicios, sentará un grave precedente para las elecciones federales del próximo año. Luego de que el Tribunal Estatal Electoral desechó las 40 impugnaciones sobre el cómputo de la elección de gobernador y los 14 agravios presentados por el PAN, entre ellos el rebase en el tope de gastos de campaña, el panista aseguró que todavía hay una queja que el INE, el Instituto Nacional Electoral, debe resolver. Esto es lo que nos dijo. La lucha sigue, falta todavía la queja 141 que resuelva el INE en estos días, donde volverá a rebasar el tope de gastos de campaña el candidato del PRI, Miguel Riquelme, hasta un 10%. Y bueno, además de la resolución 141 de la queja ante el INE, vamos a recurrir esta resolución que dio ayer el Tribunal Local para que la última palabra la tenga el TRIF, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que sí tome en cuenta los agravios que todos los coahuilenses documentamos en más de 200 pruebas, como es el robo de las urnas, la suplantación de funcionarios, el involucramiento del gobernador y de los recursos públicos, el involucramiento y la parcialidad del Instituto Estatal Coahuilense. Indicó que esta misma semana la Comisión de Fiscalización del INE deberá elaborar el dictamen por esta queja 141, lo que a su decir permitirá comprobar que el abanderado del PRI, Miguel Riquelme, rebasó el tope de gastos de campaña. Indicó que el dictamen será sometido a consideración del Consejo General del INE en una sesión a realizarse el próximo lunes 30 de este mes, el próximo lunes, e indicó en qué consiste precisamente esta queja 141. Tiene la queja sustentada en producciones de videos de redes sociales y de televisión y radio, donde el PRI no y el candidato no lo documentaron, no lo informaron. Esto tendría alrededor de 3 millones de pesos excedente, que representa de un 10 a un 15% el rebase del tope de campaña. Anaya Llamas criticó que el Tribunal Federal Electoral haya ordenado al INE recalcular los gastos de campaña, lo que resultó en un rebase de apenas el 1.6%, con lo que se canceló la posibilidad de anular la elección, y reiteró que este es un mal mensaje para los comicios federales de 2018. Pues está debilitando a una institución tan importante para la democracia como es el INE y la fiscalización de los recursos públicos, para que no haya ni recursos públicos por parte de las autoridades, ni recursos ilícitos, y para que el rebase del tope de campaña no sea sobrepasado por ninguna de los candidatos o de los partidos políticos. Si el tribunal echa abajo todo el esfuerzo que ha hecho el INE en materia de fiscalización, sería un gravísimo precedente, porque pues entonces los partidos, los candidatos, podrían burlar la ley. Guillermo Anaya rechazó que la elección de Coahuila pueda servir como moneda de cambio de los partidos en su disputa por la remoción o reinstalación de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Nosotros no somos moneda de cambio de nadie. Nosotros, los coahuilenses, vivimos y sufrimos el atraco por parte de Moreira, del PRI, de Riquelme, y no vamos a ser moneda de cambio de absolutamente nada. Nos asiste la razón, nos asiste el derecho, documentamos los 14 agravios y esperamos que resuelvan con independencia y con profesionalismo los magistrados. Así, Carmen, Guillermo Anaya insiste en que la lucha continúa, que se espera que esta misma semana la Comisión de Fiscalización del INE recalcule el rebase en el gasto de topes de campaña que, de acuerdo con su punto de vista, cometió el candidato del PRI, Miguel Riquelme. Se espera que el próximo lunes este dictamen sea votado por el Consejo General y, además, la intervención del Tribunal Electoral del Poder